Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Después de varios días de ausencia y de habernos tomado por ahí unos días de vacaciones, pues bueno, estamos nuevamente por aquí para darle a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas, los últimos días. Así es que acompáñenos, lo invitamos a que nos acompañe en la emisión de este miércoles ya 19 de abril de 2017. Nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que es la información de interés general: reinstalan red tlaxcalteca de municipios por la salud 2017-2021. El gobernador Marco Mena encabezó junto con el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, la reinstalación de la red tlaxcalteca de municipios por la salud para el periodo 2017-2021. En el Salón Tlaxcala del Centro Expositor en la ciudad capital, también se presentaron los avances del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que inició operaciones el pasado 14 de marzo. El gobernador Marco Mena comentó que los accidentes de tránsito representan en la entidad una de las principales causas de muerte entre jóvenes, de ahí la importancia de impulsar acciones de atención y prevención. Es esencial que podamos trabajar juntos. Le reconozco esta disposición para que podamos echar a andar el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Es necesario que lo hagamos porque no solamente da una mayor posibilidad de atención oportuna a la ciudadanía, sino porque también va a permitir que podamos ir reduciendo algunos índices como este de accidentes que nosotros necesitamos contener y mejorar. El CRUM, destacó, es una acción conjunta entre los tres órdenes de gobierno para brindar atención oportuna a la población civil que lo requiera. Con el compromiso del gobierno estatal de que vamos a estar sumamente pendientes del primer contacto que tienen los tlaxcaltecas con el tema de salud, no solamente en centros de salud, en las áreas de urgencia de los hospitales, sino también en condiciones de emergencia como las que en este momento referimos con este Centro Regulador de Urgencias Médicas. Por su parte, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, resaltó que la participación de los gobiernos municipales en la red de salud es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Yo los invito a que, así sean pequeños pasos adelante, lo hagan. Miren, la salud tiene que ver con muchas cosas y la salud depende de muchas cosas. Si queremos tener bienestar individual o colectivo, la salud es un ingrediente inescapable. Si queremos tener mayor productividad en el empleo, en el trabajo, la salud se requiere. Si queremos que niñas, niños, jóvenes en la escuela tengan un mejor rendimiento académico, la salud también es indispensable. Marco Mena y José Narro tomaron protesta a los alcaldes de la red en Tlaxcala, la cual es presidida por Gardenia Hernández, presidenta municipal de Tlaxco, como vicepresidente, Víctor Hugo Sánchez, alcalde de Nanacamilpa, y como vocales, Jesús Herrera y Noé Parada, presidentes de Papalotla y Alsayanca, respectivamente. Por otra parte, otorgará Congreso Local de Tlaxcala la presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial. La comisión organizadora para otorgar el estímulo y presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial correspondiente al año 2017 analiza los 7 perfiles presentados de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria, informó el diputado local J. Carmen Corona Pérez. Actualmente se encuentran en las gestiones para obtener el recurso económico que se entregará al ganador. Ahorita tenemos 7 participantes para la presea por los 50 años. Para los 50 años ya tuvimos el predictamen de la comisión organizadora y estamos procediendo ya nada más para cubrir los tiempos en cuanto a el estímulo. Fíjense que pues, es algo que para nosotros de repente viene a ser parte de un espacio legislativo que no, un hueco legislativo que no fue cubierto, que es el presupuesto. O sea, si establecemos presea, ya sé que es una medalla, un reconocimiento, ya sé que es un diploma, un documento,
pero el reconocimiento tiene que ser un estímulo. Corona Pérez agregó que ya han presentado la propuesta a la Secretaría de Educación Pública. Espero que en los próximos días ya nos den una respuesta definitiva en la Secretaría de Educación Pública o el del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, pero del Congreso ya tenemos una primera respuesta que me parece muy importante, pero además de reconocimiento para mis compañeros profesores. Señaló que el análisis considerará principalmente el desempeño del docente que recibirá la presea y el estímulo. Para ir cerrando la información, dentro de lo que es la zona hasta donde llega la señal de este canal, dentro del vecino estado de Tlaxcala, sujetos armados atacan a tianguistas de Nativitas. La mañana del pasado lunes, el 911 recibió el reporte de una mujer con impactos de bala a la altura del rostro, así como dos niños abandonados en el interior de una camioneta volcada en las inmediaciones del municipio de Texmelucan. Y es que según los hechos, tianguistas originarios de Nativitas viajaban en dos camionetas cuando fueron atacados por delincuentes, quienes les dispararon e hicieron que volcara una de las unidades, situación que fue reportada al número de emergencias por quienes transitaban por la zona, arribando elementos de seguridad de Tepetitla para brindar apoyo a los agraviados, así como de efectivos de Texmelucan. Pasando a una más de las notas dentro de lo relacionado pues a este tema de los asaltos dentro de lo que es el tianguis de Texmelucan o a los comerciantes, continúan los asaltos a comerciantes del tianguis de Texmelucan, y es que la madrugada de este martes se registró una intensa movilización por parte de policías texmeluquenses y paramédicos de las unidades de Alfa tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en el carril a San Lucas Atoyatenco. En el lugar, los paramédicos de Alfa 18 atendieron a Iván Rosa San Pedro, quien fue herido en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a las instalaciones del Hospital Integral, donde se le reportó como grave. Pues ahí esta otra situación que tiene que ver con estas agresiones, estos asaltos, ya le comentábamos, a los comerciantes y por supuesto cada semana, cada 8 días, cada lunes o martes por ahí dentro de lo que es esta zona del tianguis de Texmelucan. Ojalá las autoridades pongan un especial empeño para contrarrestar todos estos actos vandálicos dentro de aquella zona, hasta donde llega pues parte prácticamente de toda la República Mexicana. En una más de las notas, dentro de lo que es aquella zona, pondrán en marcha clínica psicológica en Texmelucan a partir de mayo. La presidenta del Sistema Municipal DIF, Mili García de Núñez, informó que con una inversión que alcanza los 931 mil pesos, a partir de mayo comenzará a funcionar la clínica psicológica Rehabilitando Corazones de San Martín Texmelucan, la cual será la primera en su tipo fuera de la capital poblana y contará con el servicio de tanatología, asesoría psicológica y de psiquiatría, mismos que estarán abiertos a la cabecera municipal, juntas auxiliares y municipios cercanos a Texmelucan. Con esta nota, le invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información y ahora dentro de lo relacionado a algunos de los municipios del hasta ahora octavo distrito. Volvemos después de esta pausa. Carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Qué titi! ¡Vamos a ver cómo ve! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Continuamos con más de la información dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, en este miércoles ya 19 de abril. Tras asalto a tienda de conveniencia, detienen a presunto feminicida de Colonango. De acuerdo con fuentes policíacas, se trata de Víctor, de 28 años de edad, quien fue reconocido por los familiares de Jessica como su pareja sentimental, tras ser detenido junto con cuatro cómplices más el pasado 7 de abril por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, cuando robaba un comercio ubicado en el barrio de Santiago Mixquitla. Intentaba darse a la fuga, y es que tras ser aprehendido se le encontró una pistola que coincide con el calibre de los indicios balísticos encontrados en el lugar donde estaba el cuerpo de la joven, a quien tras una presunta discusión habría matado y abandonado en terrenos de cultivo allá en Coronango, por lo que la Fiscalía General del Estado podría determinar la responsabilidad del hoy detenido dentro del feminicidio de Jessica Patricia, del cual precisamente aquí le dimos a conocer en días pasados. Por otra parte, trabaja PGR en la prevención del delito. Imparten pláticas a estudiantes de Xoxtla. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación en Puebla, impartió una plática en el municipio de San Miguel Xoxtla, en donde 535 alumnos de primer y segundo grado del turno matutino de la Escuela Secundaria Técnica número 20 recibieron por parte de la Ministerio Público de la Federación Especializada en Prevención del Delito la plática denominada Prevención de Conductas Ilícitas en Adolescentes, con el objetivo de participar activamente en la toma de medidas y acciones que ayuden a evitar conductas que puedan dañar o convertir a los jóvenes en sujetos o víctimas de un delito, y con ello inhibir los factores que originan la delincuencia a través de la información. En una más de las notas, dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, autoridades conmemoran el 75 aniversario del municipio de Domingo Arenas. Mediante un evento cívico en la explanada municipal con motivo de la celebración del 75 aniversario de la creación del municipio de Domingo Arenas, el evento, que fue encabezado por el presidente municipal Francisco Meneses Muñoz, acompañado de su esposa y presidenta del sistema municipal DIF, María del Carmen Rodríguez Vega, así como de miembros del Ayuntamiento 2014-2018, se dio lugar dentro de este mismo evento de dar lectura al decreto oficial que fue realizado por el secretario general Pedro Atlatenco Luna, dando a conocer la creación del municipio, la cual fue acordada en sesión del Honorable Congreso del Estado de Puebla el 15 de abril de 1942 y publicada en el periódico oficial con fecha del 12 de mayo de 1942. Asimismo, el profesor Santos Portillo Sirio expuso una reseña general de la vida del general Domingo Arenas Pérez, mientras que el cronista Alejandro Tlapaya Meneses leyó parte de la historia del municipio y el motivo de la unificación de los poblados de Tlanicontla y Xaltepetlapa en lo que hoy conocemos como el municipio de Domingo Arenas. Pues ahí algunas de las imágenes de esta conmemoración del 75 aniversario como municipio de Domingo Arenas. Ya para ir cerrando con la información de este espacio informativo, Ayuntamiento de Huejotzingo invierte más de 40 mil pesos para impulsar y fomentar las costumbres y tradiciones religiosas. Estamos entregando 24 botes de pintura por un monto de 40.814 pesos en 80 centavos. En este momento solamente se encuentran aquí un número de 6 comisiones. Sí, faltarían otras 4 que estarán llegando en el transcurso del día. Pero aquí me ayudan a agarrar el cheque. Sí.
pues ahí parte de lo entregado para pues dar seguimiento a estas tradiciones, a estas costumbres religiosas en el municipio de Huejotzingo, concretamente dentro de lo que fuera el pasado o la pasada Semana Santa o la Semana Mayor, dentro pues de todas estas festividades religiosas que se realizan en todo el municipio de Huejotzingo. Y ya para concluir con nuestra información y con este espacio informativo dentro de este miércoles ya 19 de abril, inician autoridades proyecto piloto de recorridos del tren turístico en Huejotzingo. Es un tren propiedad del ayuntamiento y que tenerlo ahí guardado un año resulta complicado, y ahora por eso a través de la Regiduría de Turismo, Comercio e Industria, pues decidimos hacer este proyecto a través de las direcciones correspondientes, en donde se adecuó este tren que solamente daba vueltas al interior del Zócalo de Huejotzingo en la temporada decembrina, en la Villa Navideña. Ya se adecuó para que vayamos a puntos importantes que representan la historia del municipio de Huejotzingo. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día dentro de este miércoles ya 19 de abril de 2017, después de habernos tomado, al igual que muchos otros, seguramente muchas otras personas, algunos días de descanso, principalmente dentro de lo que fuera estos últimos días de la Semana Santa. Así es que nuevamente estamos con todos ustedes lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Síganos además en redes sociales, en YouTube y Facebook, nos encuentra como Garco Producciones. Me despido, les deseo que pasen una muy buena noche y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.